En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Pelea, Señor, contra los que me atacan. Guerrea contra los que me hacen guerra. Empuña el escudo y la adarga. Levántate y ven en mi auxilio, Señor Dios, mi fuerte Salvador. Esta Eucaristía sobradamente he sabido que el Martes Santo en nuestro pueblo es el martes en que honramos al Cristo del Calvario, a la Virgen del Consuelo. Como este año no podemos honrarlos paseándolos por nuestras calles, procesionándolos por nuestras calles, la cofradía ha querido, para venerar a sus santos titulares, ofrecer esta Eucaristía. La ofrecemos por ellos. Nos reconocemos pecadores para participar en ella. Recordando la pasión de Cristo, pedimos perdón por nuestros pecados. Señor Jesús, condenado a muerte ignominiosa, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesús, abandonado de tus discípulos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Jesús, despojado de tus vestiduras y levantado sobre la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, encontremos aliento en la pasión de tu Hijo unigénito. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor Dios, que crea y despliega los cielos. Consolidó la tierra con su vegetación, da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Salve, Rey nuestro, solo tú te has compadecido de nuestros errores.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando ya la preparación del Santo Triduo Pascual. En estos últimos días, la palabra del Señor nos va descubriendo aspectos muy importantes de ese santo triduo. La pasión del Señor es un misterio extraordinario. Se le puede sacar tanto jugo por todas las partes. La palabra que hemos escuchado viene a descubrirnos uno muy importante. La primera lectura, el profeta Isaías nos estaba hablando ya de esta pasión del Señor. Ha recogido el texto que hemos escuchado, el primer canto del siervo de Dios. El siervo de Dios viene con una misión, con una misión clara, precisa, y viene con fortaleza para realizarla. Pero no viene para realizarla con violencia. Nos lo decía el texto con claridad. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará. No gritará, no voceará por las calles. ¿Cómo viene para esta misión el Señor, el siervo de Dios? Como uno ante quien se vuelve el rostro. Como uno que es atropellado por los demás. Como uno que es muerto y una muerte ignominiosa. Pero no cejará en su empeño, nos dice el texto que hemos escuchado. No flaqueará, estará en el Espíritu del Señor fuerte, robusto. ¿Qué es lo que ha venido a realizar? Ha venido a implantar el derecho en las naciones, nos dice el texto. Ha venido a implantar la justicia entre los hombres. Nosotros cuando queremos hacer eso ponemos leyes. Y quien no la cumple la castigamos con multas, con cárcel. Pero el Señor viene de esta manera como un humilde cordero,
un manso cordero. Viene para cargar con todos los pecados de los hombres y ponérselos, presentárselos ante el Señor. De esta manera humilde, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, nos dejaba dicho el Señor. Celebrar este misterio tan extraordinario es precisamente dejar que esta palabra nos enternezca el corazón. Nosotros somos incapaces de hacerlo, pero Él estaba fortalecido en el Espíritu de Dios. Y de esa manera es como nosotros dejaremos que el Espíritu de Dios también nos fortalezca, nos haga estar enamorados de este que viene a implantar el derecho en las naciones, de tener confianza en Él y de poder ponerlo nosotros en práctica, pues en nuestra vida ordinaria, con los que nos ha tocado vivir, en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, en nuestra calle. Es un misterio extraordinario. Si comparamos la misión que tiene encomendada, implantar el derecho en las naciones, nada más y nada menos. ¿Y qué medios son los que traes? Ofrecer la mejilla a quien te abofetea. ¿Dejarte escupir en la cara? ¿Esos son los medios que traes? ¿Dejarte crucificar? Pero el Padre, ¿es esto lo que asume? ¿Es esto lo que asume? Esa actitud de su Hijo, esa actitud de Jesucristo. Que dejemos que el Señor nos convenza de que nosotros tenemos que seguir el mismo camino. El cristiano es alguien que sigue el mismo camino de Cristo. Pues pidámosle al Señor, pidámosle al Cristo del Calvario, a la Virgen del Consuelo, que nos fortalezca para que nosotros también podamos vivir en este mismo espíritu que ellos. Para realizar esta misión del Padre, implantar el derecho, la justicia en las naciones, en los pueblos, en el corazón de los hombres. Eso es lo que importa. Pidámoselo. El Señor Jesús fue ungido por María de Betania con el perfume para la sepultura en espera de la resurrección. Mientras nos disponemos a celebrar la Pascua, oremos confiadamente. Por la Iglesia que quiere hacer suyos los sufrimientos de toda la humanidad, para que asuma las actitudes de mansedumbre y bondad de Jesucristo, el Siervo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que llevan en su carne las marcas de la pasión de Cristo, para que sean confortados con la generosidad y la ayuda de los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen el corazón endurecido, para que el Espíritu Santo les conceda abrirse a una verdadera conversión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por nuestra comunidad parroquial, para que nos dispongamos con corazón abierto y con fe viva a la celebración de la Pascua ya cercana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos que están sufriendo esta pandemia que nos está aislando, por todos aquellos que están ofreciendo sus vidas para su curación, por todos los familiares que tienen que estar atemorizados por el qué les ocurrirá a nuestros familiares que están aquejados por esta enfermedad, no pudiendo tener con ellos una cercanía, sufriendo en la lejanía esta enfermedad, para que el Señor los conforte, para que el Señor los bendiga, para que el Señor los sane, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escúchanos, Padre de bondad, y acoge con amor nuestros ruegos, por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad los santos misterios que estamos celebrando, y ya que tu amor providente los instituyó para librarnos de nuestra condena, haz que fructifiquen para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Demetrio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el Rey, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos como hermanos la paz. La paz del Señor esté contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. El cuerpo de Cristo. Amén. Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y guarda los corazones de quienes se consagran a tus misterios con amor solícito, para que conserven bajo tu protección los medios de la salvación eterna que han recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Defiende, Señor, a los sencillos y protege continuamente a los que confían en tu misericordia, para que al disponerse a celebrar las fiestas de Pascua tengan en cuenta no solo la penitencia corporal, sino lo que es más importante, la pureza interior. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias.